La música es considerada un arte. La melodía, la armonía y la combinación de sonidos y silencios siempre han sido un gran medio para expresar nuestros sentimientos. En esta ocasión, nos concentraremos en los cantantes masculinos que con sus voces nos han hecho vibrar más de una vez. En Modena, Italia, nació una de las voces de tenor más conocidas en todo el mundo. Aficionado al fútbol, Luciano Pavarotti es considerado uno de los mejores cantantes de todos los tiempos. Su fama fue tal que colaboró con diversos artistas de la música pop y el rock. Su papel más conocido en la ópera fue el de Rodolfo, en la ópera La Bohème de Puccini. Siempre se le recordará por su gran rango vocal y su do de pecho. Uno de los íconos más importantes de la música en todos sus géneros es Michael Jackson. Su amplio rango vocal, su estética y su carisma lo hacen uno de los cantantes más famosos de todos los tiempos. Entre su palmarés encontramos que ostenta el disco más vendido en toda la historia, el Thriller de 1982. De voz bajo barítono, Francis Albert Sinatra fue uno de los cantantes más famosos de la música popular. De gran registro, fue conocido como La Voz y salió de los barrios bajos de Nueva Jersey para convertirse en superestrella. Con más de 1.300 canciones, Frank Sinatra fue una de las mejores voces de todos los tiempos. Quizá la voz más profunda del orbe. Así se puede describir al maestro Barry White. A los 14 años de edad, en su adolescencia, apareció esta gran voz, ideal para la música romántica, la cual siempre enloqueció a las mujeres. La voz de Matthew Bellamy cuenta con un vibrato y falsete, además de saltos a octavas, lo que lo hace un deleite por la variedad que presenta. Todo esto hace que su voz llegue a cubrir 5 octavas de la escala musical. Con tan solo 34 años de edad, Bellamy aún tiene mucho futuro, ya que además es compositor de la música y letras de la banda Muse. De México, una de las grandes voces de la música popular es la de José José. Su mote de Príncipe de la Canción confirma su calidad. Hijo del tenor José Sosa Esquivel, siempre estuvo relacionado con la música y con ello una excelente técnica de respiración. Desde los 7 años padeció glaucoma y perdió la vista, pero esto no mermó en Ray Charles. Ícono del jazz, es reconocido inclusive como uno de los mejores artistas musicales de todos los tiempos, sin importar el género que interpreta. Así termina este recorrido por las grandes voces masculinas de todos los tiempos. Para YoInfluyo.com, Alonso Cerón.